Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos. ¿Qué tal su semana? Me imagino que esta semana han estado renovados porque hemos tenido nuevos talleres y han regresado toda la familia. Es decir, la familia de la casa del pensionista se ha vuelto a juntar. Y es que ahora hemos reiniciado las clases en vivo. Tenemos muchísimas novedades. Es más, les comento que hoy vamos a tener que acabar a las 4 en punto de la tarde, porque a las 4 y media, prepárense, se ponen sus zapatillas, porque vamos a realizar actividad física. Así que ya saben, están todas y todos invitados a la programación que tiene el programa Yuya Casa del Pensionista. Estamos renovados, ¿verdad? Y con todos los ánimos y disposición por querer aprender un día más. Como ustedes saben, yo siempre me conecto minutos antes para poder escuchar y poder leer sus cálidos saludos, sus muy buenas vibras y sobre todo las bendiciones que tantas faltas nos está haciendo actualmente. ¿Sí? Vamos a proceder con los saludos y ver quiénes están conectando. Igual, es muy importante que usted, sí, usted, pueda marcar su asistencia. Ya sabe cómo. Es muy fácil marcar su asistencia. Si usted me está mirando desde su celular o desde una computadora o ordenador, va a encontrar un símbolo que dice dedito arriba. Eso significa me gusta. O en su defecto va a encontrar la palabra que dice me gusta. Usted lo identifica inmediatamente y le da, pulsa o hace clic sobre esa opción. También va a encontrar la palabra que dice compartir. Entonces lo lee, lo busca. Por ejemplo, yo lo tengo acá. Pongo compartir y voy a seleccionar la opción que yo deseo compartir. Puedo compartirlo en mi muro de Facebook, puedo compartirlo en grupos de Facebook, como también lo puedo compartir desde el Messenger. Así que si usted ha hecho estas dos acciones, es decir, marcar su asistencia y compartir el taller, pónganme logrado. Sí, muy bien, empecemos con la tarde, que estamos muy entusiastas por querer aprender. A ver, ¿quiénes están? La señora María Elena Ceballos, bienvenida desde Villa Salvador. Lina Plasencia desde Los Olivos, ella siempre tan linda y fiel a nuestro taller. El señor Pedro Esteban nos dice que aquí hay mucho cariño y nos está escribiendo desde San Martín de Porres. Y como hay mucho cariño, los invito a que compartan el taller de informática. Señor David Alexandro, bienvenido al taller. Señor siervo de Dios, qué gusto poder verlo. Para los que no lo conocen, se llama el señor Gabino Durán Paredes, ¿sí? La señora Clara Rosa, bienvenida. Señora Giovanna Elescano. Ilma Dávila desde Chiclayo, donde se come tan rico. El señor David Alexandro nos dice que, buenas tardes, soy el profesor David Camarra Medina del Colegio San Antonio de Padua, Santa Anita. Un gusto estar aquí. Bienvenido, señor David. Lo invito a que participe en estas clases. Sé que van a ser de gran refuerzo y apoyo porque, como todo profesor, siempre utiliza el Word, el Excel y el PowerPoint. Entonces, en este ciclo, en este módulo, yo les voy a enseñar pasito a pasito cómo poder aprender todo este paquete de Microsoft. Es importante también, señor David, que vea las anteriores clases, sobre todo la clase anterior donde les doy la introducción del Word. Ahí hemos reconocido algunas partes importantísimas que hoy vamos a poner en práctica. ¿Sí? Bienvenido. Y le invito a que comparta el taller también. Señora Clara Sánchez. Muy bien. Ana Mascaro, Guadalupe Susana, Marlene Ayana, Rosalia Reyes. Buena tarde. Muy bien. Aurora Bringas, Juana Vilma, Antonieta Obregón, Fausta Horna, Irma Liliana desde San Juan de Miraflores, muy bien, la señora Teresa Moreno, Berta Castro, Melchora Conchucos desde Surco, Manuela Gutiérrez, Rebeca Velázquez, Facundo Guampaya, excelente, bienvenido señor desde Los Olivos.
Perfecto, señora Aurora. Ella nos comenta que ha logrado compartir y darle me gusta al taller. David, perfecto. Muy bien, señor David. Berta Castro, excelente. Señora Isabel, bienvenida. Norma Herrera desde Los Olivos, bienvenida. Señor Manuel Calderón, qué placer tenerlo por aquí. María Elena, bienvenida. Logrado, logrado, logrado. Excelente. Irma Liliana, logrado. Sara Noriega, muy bien, con mucho amor y ánimos para iniciar. Logrado, señora Clara, logrado, señor Facundo, excelente. Meche Suárez, Marlene Alanya, Natalia Juárez, excelente, excelente. Me están poniendo logrado. Cristina Carpio también. Excelente, señora Maya Sumaeta, perfecto. Disculpen que no pueda terminar de leer todos sus hermosos y cálidos saludos y todas las bendiciones del mundo que ustedes siempre nos hacen llegar, pero en el transcurso de la clase yo les voy a enseñar el taller de Word, porque hoy vamos a aprender la segunda parte de Word. Así que vamos a estar comunicándonos. Así que siendo las 3 en punto de la tarde, procedo a presentarme. Mi nombre es Gisela Casas y voy a ser su instructora del taller de informática. Así que esta tarde es una tarde de conocimientos, una tarde de querer aprender muchísimo más y sobre todo con todos los ánimos y entusiasmos por conocer este mundo de la informática. Así que los invito a que le den me gusta a la clase y sobre todo que compartan el taller. Ya saben, todas las personas que le han dado me gusta y han compartido el taller, me escribe logrado. De esta manera todos vamos a estar familiarizados. Muy bien, ya somos 93 personas conectadas, pero ¿cuántos se me están dando me gusta? Vamos a ver. Vamos a ver cuántas personas están dando me gusta. Solo 57 han marcado su asistencia. Falta usted. No se haga el vivo. Marque su asistencia. ¿Perfecto? Excelente. Muy bien, no se preocupe. Ahora sí, iniciemos. Les comento que el taller dura una hora todos los martes y todos los jueves a las 3 en punto de la tarde y está basado en tres momentos. El primer momento consta en ver un video tutorial. Este video tutorial nos va a dar la noción de lo que vamos a tratar en la clase. El segundo momento es la explicación del video tutorial. Es decir, si por obvio hay algún detalle, algún punto que no nos ha quedado claro en el video tutorial, descuide, porque lo vamos a poner en práctica a través de la explicación. Y el tercer momento es la famosísima ronda de preguntas, donde todos vamos a consultar y a manera de diálogo vamos a compartir nuestro conocimiento. De esta manera, todos vamos a seguir aprendiendo. También es muy importante que usted ponga en práctica lo que aprenda. No solamente basta en que vea la clase y luego cierre la computadora, sino que ponga en práctica. Dicho eso, les voy a pedir por favor que si usted me está mirando desde su celular, active modo rotación. Es muy fácil. ¿Sabe cómo hacerlo? No se preocupe si no sabe cómo. Yo le enseño. En la parte de arriba de su celular, donde aparece la hora, va a marcar con su dedo, va a bajar sin soltar y le va a aparecer esto. Esta opción. ¿Pueden visualizarlo? ¿Lo observan? Esto que ustedes están viendo se llama ajustes rápidos. Estos ajustes rápidos están los accesos, los que nosotros vamos a utilizar mayormente o es lo más común que vamos a emplear. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar la opción que dice giro, girar o rotación. Cualquiera de estas tres opciones vamos a encontrar en nuestro celular. La función sigue siendo la misma. Lo ubico y voy a activarlo. ¿Cómo sé si es que está activo o desactivo? Muy fácil. Observen, por ejemplo, mi modo rotación es este. Aquí estoy marcando con mi dedo, es este. Y pueden observar que está un color muy opaco, que casi no se aprecia. Eso significa que está desactivado. Para activarlo, simplemente presiono con un toque con mi dedo
y observen qué pasó. Se cambió a un color mucho más intenso, un azul fuerte. En su celular puede ser cualquier otro color o un tono mucho más fuerte. Eso significa que ya está activo. De aquí para adelante, lo único que toca hacer es echar mi celular, ponerlo en modo rotación y observen qué acaba de pasar. La imagen se acaba de ver mucho más grande. De esta manera no me voy a perder ningún detalle de la clase y no vamos a forzar nuestra vista, ¿sí? Si yo quisiera comentar o mandar una consulta, una pregunta, es muy fácil. Vuelvo a parar mi celular y en la parte de abajo está la opción que dice comentar. Hago clic y escribo mi comentario. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, creo que ya se están conectando. Ya somos 113 conectados. Pasen la voz, pasen la voz a todas las amigas y amigos que tenemos en la casa de pensionistas, también familiares, para que de esta manera todos nos podamos beneficiar de la clase. Sin más preámbulos, les voy a pedir que tengan lápiz y papel a la mano porque vamos a observar el video tutorial. Hoy vamos a conocer la segunda parte de Word, es decir, vamos a aprender a cortar, a copiar, a pegar y a insertar una imagen en nuestro texto de Word. Yo a ustedes les he dejado una tarea, ¿verdad? Hay algunos que me han hecho llegar sus tareas. Yo confío en ustedes y sé que usted también ha puesto en práctica lo que hemos hablado la clase pasada. Así que ahora vamos a utilizar este texto. ¿Estamos listos? Perfecto, ahorita les muestro el tutorial de hoy. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tutorial de informática Microsoft Office del programa Casa del Pensionista de la ONP. En este tutorial, usted editará un documento usando el Microsoft Word. Mientras Hernán y Lili escriben el resumen de un libro en Word, Hernán comenta que leyó Juan Salvador Gaviota cuando tenía 25 años y recuerda que la pasta de su libro era de color celeste. Lili se muestra asombrada porque ella a sus 10 años leyó el mismo libro en la computadora. En este momento continuaremos con la edición del texto que usted escribió como parte de su tarea en el tutorial anterior. Aprenderá a copiar, cortar y pegar un texto. También usará algunas funciones básicas del Word que le ayudarán a mostrar mejor la presentación de su texto. Y además aprenderá a insertar una imagen. ¡Comencemos! Pero antes, abra el documento de texto que usted escribió. Para ello, ubique su carpeta y haga doble clic sobre ella. Luego ubique el archivo de nombre Resumen del libro y seguidamente haga doble clic para abrirlo. Las funciones de copiar y pegar y cortar y pegar se utilizan para copiar y mover un texto que está escrito en otra parte del documento. Ahora va a practicar siguiendo estas instrucciones en su propio texto y con su computadora. Primer ejercicio, va a copiar y pegar. Siga la siguiente secuencia. 1. Seleccione el fragmento fuera de lo común. 2. Acto seguido, haga clic derecho. Y 3. En el menú de opciones que acaba de desplegarse, haga clic sobre el botón copiar. Ahora va a pegar el fragmento de texto que acaba de copiar. 1. Coloque el cursor después de la palabra noche. Y 2. Luego en el menú de opciones, haga clic en el botón pegar. Observe lo que pasó. Segundo ejercicio. Va a cortar y pegar. Siga la siguiente secuencia. 1. Seleccione el fragmento fuera de lo común. 2. Haga clic derecho. 3. En el menú de opciones, haga clic en el botón cortar. Observe lo que pasó. Desapareció el fragmento, ¿no es cierto? 4. Coloque el cursor después de la palabra gaviota. 5. Haga clic derecho. Y 6. Haga clic sobre el botón pegar. ¡Listo! Ya aprendió a copiar, cortar y pegar. Ahora seguirá editando el texto para mejorar su presentación. Lo primero que hará es alinear el texto. Para ello sigue estos pasos. Seleccione los dos párrafos.
Luego haga clic sobre el botón Justificar texto. Observe lo que ocurrió. Los párrafos se han alineado. También con estos botones puede justificar el texto a la izquierda, a la derecha o al centro. Seguidamente justifique al centro el título y el autor, haciendo los mismos pasos, pero esta vez haga clic en el botón Centrar. Ahora editará el título poniéndolo en mayúscula, cambiando el tamaño y el color de las letras. Para ello siga los siguientes pasos. Seleccione el párrafo Juan Salvador Gaviota. Haga clic en el botón Cambiar mayúsculas y minúsculas. Y haga clic en el botón Mayúscula. Sin dejar de seleccionar el párrafo, haga clic en el botón Tamaño de fuente. Seguidamente haga clic sobre el número 22. Observe, el título cambió de tamaño. Ahora haga clic en el botón Fuente. En el menú de opciones, haga clic sobre el botón del tipo de letra que más le guste. En este ejemplo estamos usando Comic Sans. Y finalmente haga clic en el botón Color de fuente. Escoja un color y haga clic sobre el botón del color seleccionado. En este ejemplo usaremos el celeste oscuro. Como verá, ahora su texto ya tiene una mejor presentación, pero aún no ha terminado. Vamos a insertar una imagen. Siga los siguientes pasos. Haga clic en el botón Insertar. Luego haga clic en el botón Imagen. Inmediatamente se abrirá una ventana. Ubique la imagen y haga clic sobre ella. Y luego haga clic en el botón Insertar. Para este ejemplo, se usará la imagen de una gaviota descargada de la internet. Su documento ya está quedando listo. Acomode la imagen y vuelva a leer el documento, verificando si hay algo que corregir. Por ejemplo, acá. Esto está de más. Entonces seleccione las palabras Eliminar. Y luego teclee la tecla de retroceso. ¡Buen trabajo! Su documento ya está listo. Y antes de finalizar, guárdelo. Para ello, haga clic en el botón Guardar. ¡Listo! Ahora repasemos lo que aprendió. Hoy editó un texto en Word usando algunas funciones básicas, como copiar y cortar. Para ello, primero seleccionó las palabras a editar. Luego hizo clic derecho y seleccionó la opción de su interés. Después ubicó el cursor en el lugar que deseaba poner el texto e hizo clic derecho. Luego hizo clic en la opción Pegar. También le dio formato a su documento. Alineó el texto. Cambió la fuente de la letra. Le puso color a la fuente. Y resaltó el título poniéndolo en mayúscula. Finalmente insertó una imagen siguiendo estos pasos. Primero, clic en la pestaña Insertar. Luego, clic en el botón Imagen. Después, clic en la imagen seleccionada. Y finalmente, clic en Insertar. ¡Podemos hacerlo! Coméntenos su experiencia al practicar estas recomendaciones. Si le gustó nuestro tutorial, déjenos un like o un me gusta. Y por supuesto, compártalo. Nos vemos en el próximo tutorial, donde aprenderá los primeros pasos para la elaboración de una hoja de cálculo del Microsoft Excel. ¿Qué tal la clase? ¿Qué es lo que acaban de ver? El tutorial, ¿verdad? La segunda parte de Word. No se preocupe si por ahí usted se ha conectado en el transcurso del taller o si es que ha quedado algún concepto no tan claro. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa donde vamos a desarrollar lo que acabamos de ver, ¿sí? Así que si usted tuviese alguna pregunta, consulta, me puede realizar sus consultas a través de los comentarios para poder ir aclarándolo mientras vamos desarrollando las clases. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los ánimos? ¿Estamos con toda la actitud de querer aprender una clase más del taller de informática? Por supuesto que sí. ¿Cómo está señora María Guerra desde Arequipa? ¡Perfecto! La señora Betty nos dice, excelente tutorial.
Excelente tutorial. Sí podemos, nos dice la señora Teresa Emilia. Elena Diegues, un beso, bienvenida. Señora Petronila Vaca, bienvenida. Le hemos estado extrañando. Qué bueno volver a verla. Muy bien. Así que ya saben, no se olviden, ya somos 112 personas conectadas, pero solo 90 personas han marcado su asistencia. Así que aquellas personas que recién se están conectando, es importante que marquen su asistencia. Denle me gusta o corazoncito de me encanta y compartan la clase. ¿Sí? Una vez que han hecho me gusta y compartido la clase, me comentan logrado para saber quiénes son nuestras aquellas y bellas personas que están compartiendo, ¿sí? Vamos a iniciar. No se preocupe, señora Clara Sánchez. Recordemos que el video tutorial nos da una noción de lo que vamos a tratar. También es muy importante que ustedes a las 4 en punto de la tarde o después de las 4 de la tarde, ustedes vuelvan a ver este video tutorial. ¿Dónde lo van a volver a ver? Aquí, en este mismo canal, en el mismo Facebook de la Casa del Pensionista. Ahí usted puede ver este video tutorial las veces que sean necesarias para de esta manera poder retroalimentarnos, de esta manera poder acentuar lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Ustedes saben que yo les he dejado una pequeña tarea. ¿Se acuerdan cuál era la tarea? Me comentan. ¿Cuál era la tareita, el pendiente que les he dejado y que yo estoy segura, porque ustedes son unas personas fabulosas, comprometidas, que lo han realizado? Algunos me han hecho llegar, otros no me han hecho llegar su tarea. Así que si usted todavía lo tiene y todavía no sabe cómo hacerme llegar, vuelvo a repetir, pueden enviarlo a través del Messenger de Facebook o pueden dejar la imagen a través de los grupos de WhatsApp o en su defecto también pueden dejarlo donde está colgado el tutorial, ¿sí? Que sale a las 4 en punto de la tarde, pueden insertar la imagen de su tarea realizada, ¿sí? De esta manera todos vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y si hubiese alguna pregunta, también el mismo filtro, pueden escribir a través del Messenger o pueden dejar su consulta donde se muestra el video tutorial y de esta manera es mucho más fácil poder responderles las consultas que hubiesen. Es muy importante que ustedes manejen el Word. Sé que muchos de ustedes a veces realizan sus trámites, ¿verdad? Para sus arbitrios, porque tienen que hacer algún tipo de constancia, porque necesitan una serie de documentos. Siempre necesitamos en cualquier etapa de nuestra vida hacer algún trámite. Pero en vez de pagar a personas para que nos realicen una solicitud, una carta, un documento o un escrito, es mucho mejor que nosotros podamos aprender y hacer estos documentos. ¿Y cuál es lo básico que ustedes van a necesitar manejar? Word, lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, sé que muchos de ustedes son profesores, ¿verdad? Como el señor David que se acaba de integrar. Entonces, es importantísimo para que ustedes puedan realizar sus clases o educar también a los nietos, sobrinos o amigos que tengan. Es importante que puedan manejar Word. Es lo básico. Así que vamos a iniciar con toda la actitud. No se preocupe, señora María Elena, si luego me puede hacer llegar su tareíta. ¿Sí? Muy bien, párrafo de Juan Salvador Gaviota. Señora Olga Marquina. En su celular aparece un dedito así de me gusta, que es de color azul con blanco. Obsérvelo en su pantalla. Es este, el de acá, este azul con blanco, este dedito. Aquí está, este dedito. Este es el me gusta. Marque ahí. O en su defecto, si es que no le aparece este icono, hay una opción que dice me gusta. Así se lee. Me gusta y marca esa opción. Así está marcando su asistencia. Perfecto, muy bien. Yo sé que ustedes lo han realizado y han guardado el documento. Ahora les voy a pedir que si ustedes están desde la computadora, abran este documento. ¿Saben cómo hacerlo? No se preocupen que ahorita les voy a explicar. Vamos a verlo. Vamos a iniciar. Excelente, aquí están viendo mi presentación. Como ustedes han visto,
ONP Yuya, Casa del Pensionista, ha cambiado su presentación. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de War, ¿sí? No se preocupe, señora Teresa Emilia. Entonces yo confío en usted que una vez que hayamos terminado de realizarlo, es importante que ponga en práctica, ¿sí? Muy bien, vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a entrar a la tercera clase de Microsoft Word. Vamos a ver la segunda parte de Word. Así que vamos a empezar. Primero, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer nuestras clásicas preguntas de la ruleta de la informática. Así que vamos a iniciar. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Este símbolo, quizás muchos de ustedes no lo conocen. O otros ya lo han visto, quizás ya se están asimilando. Pero si usted no conoce, no hay problema. Vamos a aprenderlo hoy día. ¿Cómo se llamará este símbolo? ¿Copiar, cortar o pegar? Los leo. ¿Cortar, copiar o pegar? A ver. Leo sus alternativas, sus respuestas. Coméntenme, ¿cómo se llamará este símbolo? Ajá. ¿Cómo se llama? Exacto. A ver, los estoy leyendo en estos momentos. Me dicen copiar. Excelente. Me dicen copiar. ¿Quién más? ¿Quién me dice pegar? A ver. ¿Quién me dice pegar? Excelente. Vamos a ver. ¿Tienen el tiempo suficiente para que me puedan responder? A ver. Excelente. Excelente. Vamos a ver qué es lo que me dicen. A ver. Ajá. Me dicen. Ya. Ok. Y están las respuestas muy interesantes. A ver. Exacto, vamos a decir las respuestas. Copiar. Tómenle foto. Esta imagen, excelente, señora Olga Marquina, muy bien. Esta imagen que es doble, esta imagen doble significa copiar, ¿correcto? Esta imagen doble donde aparecen dos Word, dos hojitas, significa que es copiar. Ahora vamos por el siguiente. Ustedes me mencionan. Sí, estamos bien, ¿sí? Menciónenme, alto o pare, alto o pare. A ver, menciónenme, alto o pare. Excelente, pare, me dicen. Muy bien. ¿Cómo se llamará esta imagen? Tiene la imagen de un pincel, ¿sí? De un pincel como y una tinta azul. ¿Cómo se llamará? Excelente, señor Toribio. Pueden ser dos alternativas. Puede ser la B de cortar o la C de pegar. ¿Cuál será la respuesta? ¿Será cortar o será pegar? A ver. Ajá. Excelente. A ver, los estoy leyendo. Ajá. Excelente. Pegar. Muy bien. Y por último, tenemos nuestra famosísima tijerita. ¿Y esta tijera qué significa? Cortar. ¿Ya? Una introducción. Voy a utilizar copiar cuando quiero copiar, ya sea una imagen, un texto. Voy a utilizar pegar cuando quiero pegar el texto o la imagen que acabo de copiar. Y voy a utilizar cortar. ¿Para cuándo? Por ejemplo, si es que esta imagen o este párrafo ya no quiero que se repita. Es decir, corto, es decir, lo saco y lo pego en otro lado. Eso significa cortar, sacar. Estoy sacando, pero al mismo tiempo estoy copiando. Si no le ha quedado tan claro el concepto, ahorita lo vamos a conocer
Mejor con la práctica. No se preocupe, señora Clara, estamos para poder aprender. Si nos hemos equivocado, al contrario, yo los felicito porque eso significa que estamos aprendiendo, estamos avanzando. Así que no hay que sentir vergüenza si nos equivocamos. Tenemos que equivocarnos para poder aprender. Así que es natural. Muy bien. Sí, muy bien. La señora Irmer, bienvenida. El señor Irmer Domingo, perdón, desde Trujillo. Buenas tardes y bienvenido al taller. Vamos a continuar. ¿Les parece? Vamos. Quiero que presten muchísima atención aquí, porque vamos a hablar sobre cómo copiar, cómo pegar, cómo cortar y volver a pegar. ¿Sí? Ojo. Cuando yo utilizo la opción copiar, sí o sí voy a utilizar la opción pegar. Van de la mano. Son primos hermanos. Son hermanos. Uña y mugre. Y si yo voy a utilizar la opción cortar, sí o sí voy a utilizar la opción que dice pegar. Entonces, tengo copiar y pegar y tengo cortar y pegar. Vamos a conocer los dos. ¿Les parece? Vamos. Primero, ustedes ya han hecho un texto que les he dejado de tarea, ¿verdad? Si usted lo ha avanzado, lo único que tenemos que hacer es en estos momentos abrir el documento, el texto que yo les he dejado. Muy simple. Voy a ir a mi computadora y voy a ubicar la carpeta o el lugar, o me voy a dirigir al lugar donde he guardado el documento. Como ejemplo, como práctica, yo les había dicho que de preferencia guarden los documentos en una carpeta. ¿Se acuerdan qué era una carpeta? La carpeta era un folder, ¿verdad? Era un folder virtual donde yo podía guardar una serie de archivos. Muy bien. Entonces, la sugerencia es que si ustedes van a realizar documentos para una mejor distribución y de esta manera no se le pierda ningún detalle, creen una carpeta con un nombre para poder identificar. Por efecto de práctica, vamos a ponerle la carpeta que se llama Carlos. Entonces, identifico el archivo. Simplemente hago doble clic para que se pueda abrir. Señorita, y si de frente en mi escritorio, porque esto se llama escritorio, ¿se acuerda? Estaba mi documento de Word, ¿también tengo que hacer doble clic? Sí, también tienes que hacer doble clic para que se abra el documento, ¿sí? Entonces, abro mi carpeta, busco el nombre de mi documento, en este caso, resumen del libro con el que hemos guardado. Si usted lo guardó como Juan Salvador Gaviota, no hay problema. Si usted lo guardó como documento 1, busque documento 1 y abre. Lo que tiene que saber aquí es que debe buscar el nombre con el que ha guardado el documento, ¿sí? En este caso, lo hemos guardado como resumen del libro, ¿sí? Por efecto de práctica, hago clic o doble clic izquierdo en el documento e inmediatamente se acaba de abrir mi Word. ¿Sí? ¿Vieron? Se acaba de abrir mi Word. Pero este no es un Word vacío. Este es un Word que ya está lleno, con el que yo he digitado. ¿Verdad? Gracias, señora Dorotea. Ya me está mandando su trabajito. Muy bien, ahora lo voy a ver. Perfecto. Perfecto, muy bien. Ahora lo vamos a ver juntos. ¿Ya? Excelente. Entonces, aquí está el documento. Lo primero que tienen que hacer es abrir el documento. Ya les enseñé cómo hacerlo. Entonces, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a copiar y vamos a pegar un texto. Es decir, parte de lo escrito vamos a copiar y pegar. Necesito, por favor, que si en alguna parte de la explicación hubiese un detalle que no les quede claro o no me deje entender, es importante que ustedes me digan, señorita, por favor, repítalo. Y yo de esta manera me detengo y vuelvo a repetir el paso. Pero es importante que la gran mayoría me diga, que me comenten, ¿ya? Para no atrasarnos. Así que les voy a pedir que tomen mucha atención, ojo,
y oído a lo que vamos a aprender ahora. ¿Sí? No es difícil, pero sí necesito que estén atentas y atentos. Entonces, empecemos. Perfecto. Aquí está mi documento. Lo primero que voy a hacer si yo quiero copiar o yo quiero cortar un texto o una imagen, lo primero que tengo que hacer es sombrear lo que quiero copiar. Señorita, ¿y qué es sombrear? ¿Alguien me puede decir qué es sombrear? ¿Ustedes han escuchado la siguiente palabra, sombrear? ¿Sí? ¿Me pueden comentar si han llegado a escuchar la palabra sombrear o también se le conoce como seleccionar? ¿Sí? Muy fácil, señora Dora Casaverde. Primero, si usted ya tiene un documento guardado, es decir, que usted ha trabajado, ha escrito, simplemente tiene que dirigirse en su computadora y buscar el archivo. El archivo usted lo pudo haber guardado en una carpeta o lo pudo haber guardado directamente en el escritorio. ¿Quién lo sabe? Usted, ¿ya? Pero si es la primera vez que va a abrir un Word, tiene que dirigirse en la parte inferior de su computadora, donde está la hora, hay una parte donde está la hora, ¿ya? A la parte extrema, a la parte izquierda, hay un botoncito de cuatro colores que se llama botón inicio. Usted hace clic ahí y busca que diga Microsoft Word. Una vez que encuentra la palabra Microsoft Word, hace clic para que se pueda abrir el documento, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿cuáles son sus respuestas? Me dicen, hay que sombrear, seleccionar, sí, me dicen que se han escuchado el término. Tesi Salazar nos dice, se ilumina parte que queremos copiar. Manuel Calderón nos dice, poner en gris el texto con el puntero. Muy bien, señor Manuel Calderón, excelente. Sombrear o seleccionar es, como mismo indica su nombre, voy a seleccionar lo que yo quiero copiar o lo que yo quiero cortar. ¿Y cómo sé que se selecciona? Porque el texto se pone de color gris. Y tiene una peculiaridad de cómo voy a poder sombrear. Primero les voy a explicar y luego lo hacemos, ¿sí? Primero, ustedes saben que en su mouse todos se van a estar apoyando con su mouse. Para poder seleccionar o sombrear, tienen que ubicar el texto que quieren copiar. En este caso vamos a poner ejemplo, copiar. Simplemente hago clic en la palabra inicial que quiero copiar y sin soltar mi mouse, es decir, sin soltar este clic, arrastro, 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 arrastro hasta seleccionar, es decir, hasta que se ponga gris la palabra que yo quiero copiar. Una vez que ya he seleccionado toda la palabra que quiero copiar, recién suelto mi mouse para poder copiar, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ponerlo en práctica. Muy bien, señor Juan, nos dice, se pinza en lo escrito y sin despegar el dedo, perfecto, se recorre en el texto a lo que se requiere. Muy bien, entonces ya tenemos dos maneras de cómo hacerlo, pero yo ahora lo vamos a poner en práctica. Entonces, supongamos que yo quiero seleccionar esta palabra, fuera de lo común. Vamos a seleccionar esta palabra. Voy a regresar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar mi puntero aquí, al inicio, donde está la F, ¿sí? Fuera de lo común, quiero copiar. Voy a ubicar mi puntero donde está la F y voy a hacer un clic izquierdo. Y sin soltar el clic izquierdo, voy a recorrer, 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 recorrer. Miren, miren cómo va el puntero. Voy a recorrer y toda esta parte se ha vuelto de color gris. Eso significa que ya he seleccionado. Como yo he querido seleccionar hasta la parte donde dice común, recién ahí suelto mi mouse. Es decir, dejo de hacer clic, suelto. ¿Sí? ¿Pudieron? ¿Me dejé entender o vuelvo a repetir? Coméntenme. Esto es importantísimo que esto les quede bastante claro porque de aquí para adelante lo vamos a utilizar comúnmente. ¿Sí? El señor Pedro Esteban nos dicen que hay otra forma. Muy bien, señor Pedro.
que es Alt y presionar las flechas de dirección letra por letra. Esa también es una buena alternativa. Cualquiera de las dos que se les acomode va a funcionar, ¿sí? Entonces, coméntenme, ¿me dejé entender cómo es seleccionar? ¿Cómo es sombrear un texto? ¿Sí? ¿Mi? ¿Listo? Perfecto. Por favor, voy a esperar que más compañeros me comenten si me he dejado entender cómo poder seleccionar un texto. Es importantísimo que me sean muy sinceros para poder repetirlo. ¿Sí? Por favor, repórtalo, porfa. Muy bien, sí, entendido, entendido, ok, sí, me dicen, perfecto. Sí, está claro, profesora. Sí, entiendo, hace clic. Muy bien, sí, clarísimo, sí, entendido. Perfecto. Sí, me dicen, entendido, sí, ok, bien entendido. Muy bien. Entonces, ya que hemos aprendido a seleccionar, vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, recuerden, para copiar, para cortar un texto o una imagen, sobre todo el texto, tengo que seleccionar. Y la manera correcta de seleccionar o sombrear, así también se le conoce, es haciéndole clic al inicio de la palabra que quiero copiar, ¿sí? Y sin soltar mi mouse, voy a seleccionar todo el párrafo o las letras que quiero copiar. ¿Cómo sé que se está seleccionando? Porque cambia un color gris, ¿sí? Y una vez que ya terminé de seleccionar, simplemente suelto. Suelto mi mouse, dejo de presionar el clic, ¿sí? Buenas tardes, señora Ivonne Skeche, bienvenida. La señora Ada Andrea, bienvenida. ¿Cómo están? Bastante claro. Perfecto. Entonces me quedo muy tranquila. Continuamos. Ya he seleccionado. ¿Qué voy a hacer? Simplemente, una vez que he seleccionado, voy a hacer clic derecho. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Para qué me servía el clic derecho? Coméntenme, ¿para qué me servía el clic derecho? ¿Sí? A ver, los leo. Señor Ivonne, señora Ada, qué gusto tenerlas por aquí. Nuevamente les voy a pedir encarecidamente que finalizando la clase o cuando tengan disposición de tiempo, vuelvan a ver el video tutorial o en su defecto la clase en diferido para que no se pierdan la primera parte que hemos hablado. No hemos avanzado mucho. Hemos avanzado una parte de cómo abrir el documento ya guardado anteriormente y cómo seleccionar. Pero esas dos partes es importante que ustedes lo sepan para poder proseguir. ¿Sí? Bienvenidas. A ver, clic derecho, buscar opciones. Es menú, me dicen. Perfecto. Síganme comentando. El clic derecho nos sirve para buscar las opciones. Pegar o cortar, muy bien, señora Berta, ninfa, para que salgan las opciones que queremos hacer, muy bien. Para abrir el menú, me dice la señora Clarisa. Pedro Esteban, opción de pegado, perfecto. Juan García, para que aparezca un menú de opciones, muy bien, señor Juan. Amanda Jurado, para seleccionar. El Toribio, sí, me dice Manuel, para abrir opciones de pegar, cortar, excelente. José Mata, para buscar opciones. María Hilda, buenas tardes, bienvenida señora María. La señora Sara, clic para ver opciones. Rosa Rojas, mi texto sin soltar. Perfecto, muy bien, lo ha entendido perfectamente. Para abrir opciones, nos comenta la señora Petronila. Y la señora Silvita Reina, bienvenida, buenas tardes. Señora Silvita, ¿primera vez por aquí? Sí, me comenta si es su primera vez para darle la bienvenida como es merecida. La señora Natalia Huaras para seleccionar opciones. Elena Lezama para buscar opciones, pegar y cortar. Gladys Diegues para seleccionar. Perfecto. Todo lo que me han dicho está perfectamente bien. El clic derecho me sirve para que se abra el menú de opciones. ¿Qué es el menú de opciones? Son las opciones que voy a utilizar.
Y dentro de estas opciones hay dos principalmente o tres que vamos a utilizar comúnmente. Cortar, copiar y pegar. Así que todo lo que me han dicho está perfectamente bien. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ustedes están haciéndolo fabuloso. Entonces, ya seleccioné el texto. Hago un clic derecho y miren, se acaba de abrir mi menú de opciones. ¿Qué voy a buscar aquí? Si yo quiero copiar mi texto, ¿qué opción voy a buscar? Les pregunto, ¿voy a buscar la opción de cortar? ¿Voy a buscar la opción de copiar? ¿O voy a buscar la opción de pegar? ¿Qué opción voy a buscar aquí? Coméntenme, mientras que me van escribiendo, la señora Silvita Reina nos comenta que es su primera vez. ¡Bienvenida, señora Silvita Reina! Hay que demostrar, como buena familia que somos, todo el cariño y apoyo para la señora Silvita. ¿Y cómo vamos a demostrar? Con muchos me gustas y corazoncitos de me encanta. Aquí le mando para usted, señora Silvita, reciba nuestro cariño, nuestro amor y la bienvenida al taller. Le invito todos los martes y jueves a las 3 en punto de la tarde para poder seguir aprendiendo en el taller de informática. Sí, también le voy a pedir, señora Silvia, que pueda y que vea las clases pasadas, sobre todo la anterior y el inicio de esta clase, para que no se pierda ningún detalle de Word y se vuelva una experta en la computación. Bienvenida, todos los abrazos y bendiciones para usted. ¿Sí? Me dicen, copiar, copiar, cortar, pegar, muy bien. Muy bien, copiar. El señor siervo de Dios nos dice, dependiendo qué quiera hacer. Muy bien, señor siervo de Dios, pero si yo quiero copiar el texto, ¿qué voy a hacer? A ver. Muy bien, excelente. Sonia Sala nos pregunta, profesora, ¿cuál fue la pregunta? Ah, ya, yo quiero copiar mi texto. En estos momentos se acaba de abrir mi menú de opciones, que es esta. ¿Qué voy a seleccionar si yo quiero copiar mi texto? A ver, escríbanme. Copiar. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, si yo quiero copiar el texto, quiero utilizar la opción de copiar, voy a seleccionar la opción que dice copiar. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo selecciono? Haciendo un clic izquierdo. Clic izquierdo, ¿sí? Señor Juan Antonio Tello Segarra, buenas tardes. A ver, señor Juan, usted también es nuevo por primera vez. Recuerden que yo siempre leo sus comentarios, así que ya sé y puedo identificar quiénes son los que primera vez ingresan o son sus primeras veces que ingresan. Ana María Virche nos pregunta, profesora, ¿cómo ubico las clases desde el primer módulo? Muy fácil, señora Ana María. En este mismo Facebook, este es el Facebook, donde usted ahorita me está mirando. Usted lo que tiene que hacer es simplemente bajar, ¿sí? Buscar las clases de informática. Va a encontrar todas las clases, va a encontrar gimnasia cerebral, danza, yoga, todo. Pero va a buscar usted los tutoriales y va a buscar la clase de informática. Va a seleccionar uno por uno. O en su defecto, señora Ana María, nos puede escribir por el Messenger. El Messenger es donde dice mensaje, ¿sí? Nos escribe y le hacemos llegar el link del taller de informática para que pueda ingresar de manera directa, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones van a ser válidas. Excelente, por primera vez ingreso el señor Héctor Quirán. El señor Héctor Quirán también dice que es su primera vez. Bienvenido, señor Héctor. Ya sabemos, como somos una familia, vamos a darle la bienvenida con muchos corazoncitos para usted, señor Héctor Quirán. Bienvenido, le invito todos los martes y jueves a las 3 en punto de la tarde y sobre todo, si puede compartir y pasar la voz a más amigas y amigos, bienvenidos. De esta manera, todos vamos a poder aprender de la clase. Muy bien, perfecto. ¡Excelente! Muy bien, entonces voy a hacer clic en copiar y observen qué va a pasar. Yo quiero copiar fuera de lo común después de aquí. Después
donde dice una noche. Lo observamos aquí. Recuerden que yo seleccioné fuera de lo común, he copiado la palabra y fuera de lo común quiero pegarlo aquí, donde dice una noche. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un clic izquierdo y van a ver el cursor. ¿Se acuerdan cómo era el cursor? El cursor tiene forma de una línea recta que se activa, se desactiva. Se activa, se desactiva. Hago clic. ¿Es este el cursor? Miremos. Vamos a ver. Este es el cursor. Esta línea de aquí, esta línea es el cursor que se activa y se desactiva. Eso significa que si yo hago clic aquí, significa que mi texto se va a pegar ahí. ¿Ya? Si yo hago clic aquí, significa que mi texto se va a pegar aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, yo quiero pegar aquí, después donde dice una noche. Hago clic derecho, ¿sí? Hago clic derecho en este cursor, esta línea recta que se enciende y se apaga, que se enciende y que se apaga. ¿Y qué va a aparecer? El menú de opciones. Como yo quiero pegar, ¿ya? Como yo quiero pegar el texto, aquí me aparece la opción de pegado. Miren, tiene esta forma, ¿verdad? Ya lo hemos identificado, esta es la opción de pegado. Perfecto, tiene esta forma. Y me van a aparecer dos imágenes o dos subopciones de pegado. Uno es con el pincel y otro es con la forma de un paisaje. ¿Sí? Yo voy a seleccionar el de pincel. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar el pegado en texto. ¿Sí? Si yo quiero pegar una imagen, ¿cuál seleccionaría? ¿El de pincel o el de paisaje? Coméntenme. Si yo quisiera pegar una imagen, ¿cuál voy a seleccionar? ¿El de pincel o el de imagen? A ver. Perfecto, señora Elvira Lazabar. Una línea se activa y se desactiva. Muy bien. Señor Pablo Emilio Tejada. Señorita, buenas tardes. Es la primera clase. Es la primera clase. Es interesante. Gracias, señor Pablo Emilio. Un beso. También lo invito a usted martes y jueves, 3 en punto de la tarde, a seguir con el taller de informática. Va a ver que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y aquí le mandamos sus corazoncitos para usted. Para usted. ¡Excelente! Me dicen que, muy bien, si yo quisiera pegar una imagen, seleccionaría la opción de pegado, pero con la imagen que tiene la forma de un paisaje. Si yo quiero pegar un texto, voy a seleccionar el pincel, ¿verdad? ¿Me dejé entender? Perfecto, entonces ya sabemos, recuerden. En opción de pegado, les van a aparecer varias iconos pequeños, ¿sí? Mayormente les va a aparecer estas dos opciones que están visualizando en estos momentos. Si yo quiero pegar un texto, voy a seleccionar el primero, el que tiene forma de un pincel, ¿sí? Porque es un texto lo que yo quiero pegar. Pero si yo quiero pegar una imagen, voy a seleccionar el segundo, que tiene forma de un paisaje. ¿Me dejé entender hasta aquí? Para todos, señora Violeta, también me están reclamando para todos los besos para ustedes. Ustedes saben que son los preferidos, los que yo adoro. Todos los martes y todos los jueves me pongo muy feliz porque sé que me voy a conectar con ustedes. Sé que vamos a aprender y vamos a pasar una tarde de mucho conocimiento y sobre todo dándonos las buenas vibras y todas las bendiciones posibles para todos ustedes. Y también de pasadita para mí, porque ¿quién no necesita en este tiempo tan difícil muchas bendiciones? ¿Sí? Muy bien. ¡Yeah! Me dicen clarísimo. Muy bien, excelente. Muy bien, señora Marlene, ustedes son lo máximo. ¿Ves? Yo ya estoy de más. Ustedes mismos hacen que la clase se realice sola. Muy bien, excelente, sí, entendido. Entonces voy a pegar. Voy a seleccionar la opción de pegado, pero en forma de pincel.
¿Sí? Perfecto. Hago clic izquierdo en pegar. Listo. Y observen qué acaba de pasar. Fuera de lo común, fuera de lo común, se acaba de pegar después de una noche. ¿Sí? Fuera de lo común, se acaba de pegar después de una noche. Hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces ya hemos aprendido a copiar y a pegar. ¿Sí? Para el texto es el pincel y para la imagen es el paisaje. Excelente, señora Ela. Muy bien. Entonces ya hemos aprendido a copiar y ya hemos aprendido a pegar. Ahora vamos a reconocer el nombre de estos botones. Les voy a preguntar, ¿cómo se llamará este botoncito que siempre está en la parte de arriba del enter? ¿Se acuerdan cuál era el enter? El enter era la teclita más gordita, la más grandecita de nuestro teclado. En la parte de arriba hay un botón, ¿sí? Un botón largo que tiene una flecha hacia la izquierda. ¿Cómo se llamará? ¿Retroceso o se llamará suprimir? Coméntenme. Perfecto, sí, mis entendido, retroceso, me dicen ahora sí, todo ok, retroceso, clarísimo, pegar, más claro que el agua, me dice, muy bien. Sí, mire, qué alegría saber que me he dejado entender, me da muchísima alegría que todos estemos avanzando a la par, muy bien, borrar, muy bien, señor Nat Santos. Ay, gracias, señora Sara Noriega. Me da muchísima alegría lo que usted me dice. Gracias. Muy bien, excelente. Esta teclita se llama retroceso. Y por deducción, esta tecla se llama suprimir. ¿Cuál es la diferencia? Las dos opciones me sirven para borrar. ¿Sí? Esta tecla de retroceso me sirve para borrar. Y esta tecla de suprimir también me sirve para borrar. Señorita, y si los dos me sirven para borrar, ¿qué diferencia hay? Muy fácil. Señora Violeta Chocano, bienvenida. No se preocupe, no se preocupe si está desde el celular. Luego pone en práctica lo que estamos viendo hoy día, ¿sí? Ay, qué bueno, señora Ana María, no se preocupe, igual yo le invito a que vea otra vez la clase y que no se pierda ningún detalle. Señora Melchora, ¿me puede enviar a través de una imagen en los tutoriales? Por ejemplo, hoy a las 4 sale el tutorial, ya la parte 2, ahí usted lo puede poner, en su defecto lo puede poner por el Messenger o si es que está el Messenger de la casa del pensionista, ojo. Messenger de la casa del pensionista. En la parte de arriba, en la parte inicial del Facebook, hay una opción que dice mensaje. Si usted hace clic ahí, puede acceder. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, suprimir, perdón, retroceso, que es esto, va a borrar de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y el suprimir me va a borrar de derecha hacia izquierda. ¿Sí? Perfecto. Recuerden, el retroceso borra de izquierda a derecha y el suprimir borra de derecha a izquierda. ¿Sí? Los dos me sirven para borrar. Pero el que más utilizo es este, el que se llama retroceso. Ahora, ya que hemos refrescado esto, comencemos. Vamos a utilizar borrar. Ya sabemos, voy a sombrear. ¿Cómo sombreo? Hago clic en la palabra inicial o en la letra inicial que comienza la palabra y sin soltar, sin soltar, sin soltar, voy a poner gris. A medida que voy sombreando, se va poniendo gris letra por letra. Una vez que ya terminé de seleccionar la palabra que deseo cortar, copiar o borrar, simplemente suelto mi mouse. ¿Ya? Ahora, yo quiero borrar este fuera de lo común, porque si yo leo que dice, una noche fuera de lo común se elevó tan alto que al caer en picada perdió el control. Tiene coherencia, ¿sí? Pero arriba también dice lo mismo. Entonces, para no repetir, vamos a borrar, ¿sí? Entonces, selecciono
Busco en mi teclado y aplico la opción que dice retroceso. ¿Se acuerdan? Aquí está el Enter. Este es el Enter más gordito y en la parte de arriba está esta tecla que se llama retroceso. Simplemente presiono e inmediatamente, fuera de lo común que estaba aquí, ya se borró, ya se eliminó. Entonces se quedó una noche, se elevó de frente. ¿Sí? Muy simple, muy fácil. En borrar es más fácil. Si ustedes han aprendido cómo copiar y cómo pegar, es mucho más fácil cómo poder borrar. Hasta aquí vamos a dejarlo en stand-by. Aquí estoy otra vez. Hasta aquí vamos a dejarlo. La próxima clase, que es el día jueves, vamos a continuar la explicación. Ahora, si usted me está viendo, ¿ya? Les voy a enseñar rápidamente cómo poder dejarme su tarea a través del Facebook. ¿Les parece? Si usted ha dejado o ha realizado su tarea, usted me puede enviar su tareita a través del Facebook. Es muy fácil. Ahora, si no pueden enviarme, no hay problema. Lo único que les voy a pedir es que practiquen. Es lo único. De esta manera vamos a ir afianzando. ¿Cuál es su tareita, su pendiente de hoy día? Es que van a practicar cómo poder copiar, cómo poder pegar y cómo poder borrar un texto. ¿Correcto? ¿Cuál es la tareita que van a tener? Practicar cómo poder copiar, pegar y borrar. Para ello tienen que perfeccionar su seleccionar, ¿verdad? O tienen que perfeccionar su sombreado. Así que esa va a ser la tareita. Rápidamente voy a enseñarles cómo poder enviar un mensajito. Aquí va. Este es mi Facebook. ¿Podemos verlo? Este es mi Facebook. Excelente. Muy bien. Este es mi Facebook. Aquí hay una opción que lo que pasa es que yo soy administradora, ¿ya? Yo soy administradora, pero mayormente acá, en vez de la palabra que dice promocionar, ustedes van a encontrar una opción que dice mensaje, ¿ya? Aquí van a encontrar una opción que dice mensaje, que es de color azul. Ustedes hacen clic ahí e inmediatamente voy a abrir esto como efecto de práctica. Ya van a aparecer los mensajes de cómo pueden enviar. Por ejemplo, ustedes se acaba de abrir este mensajito. Van a guardar primero su archivo, es decir, primero su documento de Word. Y aquí donde dice escribe una respuesta, acá hay una forma de un clic. ¿Ya? Un clic que se llama adjuntar un archivo. Hago clic y voy a seleccionar mi archivo o documento que deseo enviar. Supongamos que es este. Hago clic donde dice abrir y por último, una vez que se haya cargado, pongo y hago clic donde dice enviar. Esa es una de las maneras de cómo poder contactarme a través del mensaje. Repito, ingresan al Facebook y aquí en esta parte azul donde dice promocionar, ustedes van a encontrar la opción que dice mensaje. En mi caso no aparece porque yo soy administradora de editora, perdón, editora de la página de Facebook. Por esa razón, el mío me parece un poquito diferente a la de ustedes, pero ustedes van a encontrar aquí como mensaje. Hacen clic y me envían. Hay otra opción. Por ejemplo, 4 en punto de la tarde, ahora va a salir el tutorial que acaban de ver. Supongamos que sea este. Ya, supongamos que sea el tutorial de informática. En la parte de comentarios, ¿sí? En la parte de comentarios, ustedes me pueden enviar su tarea, ¿sí? Comentarios, aquí hay una opción que aparece la cámara, una imagen de cámara. Seleccionan el archivo que me desean enviar. Supongamos que yo quiero enviar este archivo e inmediatamente se va a cargar y hacen un enter. Listo. Con eso, ustedes me van a estar enviando su tareita. Ojo.
No es obligatorio, solo para aquellas personas que desean que yo revise su tarea. ¿Sí? No es obligatorio. Lo importante, y yo confío mucho en ustedes, que van a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Porque esa es la idea. La idea es que nos veamos beneficiados y que podamos practicar y que poco a poco seamos unos expertos en la computadora. De esta manera, ya no vamos a necesitar apoyo de otras personas, sino nosotros mismos somos para poder utilizar y emplear todo lo que vamos conociendo. Así que conmigo es hasta el día jueves, 3 en punto de la tarde. La próxima clase vamos a hablar sobre cómo cortar, cómo pegar y sobre todo cómo poder utilizar el efecto de alineación e insertar una imagen, ¿sí? Así que los invito este jueves, 3 en punto de la tarde, pasen la voz a todas sus amigas y amigos para que puedan conectarse. No se olviden, hoy a las 4 y media de la tarde va a conectarse el profesor de actividad física, así que saquen sus zapatillas para que puedan practicar muchos ejercicios. Conmigo es hasta el día jueves. Un beso cálido para todos ustedes. No se olviden que la clave del maestro está en practicar. Todas las mejores bendiciones y buenas vibras para ustedes. Nos vemos el jueves.